En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Posterior a la firma de convenio entre la Secretaría de Educación en el Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el secretario Jesús Sierra Arias solicitó se unan más ciudadanos a ser ojos vigilantes de los derechos humanos. El convenio simplemente refleja un ánimo de colaboración, lo que no significa que a partir del convenio se estén o se vayan a realizar acciones de prevención. Dicho de otro modo, entre más ojos haya en la vigilancia de los derechos humanos, pues es mejor, de tal suerte que nunca se podrán contraponer las actividades de unos con los otros, porque finalmente llevan el mismo propósito. Cuestionado sobre un presunto oficio y la inquietud de algunos trabajadores de la Secretaría de Educación sobre el tema de que Morelia pasará a ser vida cara a partir de próximas fechas y será recategorizado el salario como en el resto del país, externó. Bueno, son procedimientos que tienen que ver con cuestiones de orden administrativo interno, lo cual, pues en todo caso, de llegar a concretarse, pues lo único que tendría es una variante en la recategorización que salarial que pudieran tener los trabajadores. Respecto al tema del término del horario de invierno en los planteles educativos, aseguró será para el mes de marzo cuando llegue a su fin, mientras que sobre las medidas ejercidas contra la influenza, dijo, él solo es secretario de Educación. Hasta donde yo sé, el invierno termina en marzo. Yo soy secretario de Educación. Sierra Arias comentó que tras la visita de Emilio Choifet, aún no hay fechas establecidas para realizar algunos de los anuncios hechos por el funcionario federal. Está pendiente la reunión a la que pueda ser convocado el representante de la CE en Michoacán. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.